Bueno, vinimos a este lugar que se llama La Milagrosa, esto es Banda del Río Salí, por la indignación que tenían los vecinos. Esta pared que ustedes ven es una de las paredes laterales de la escuela Tiburcio Padilla, que lamentablemente no ha sido respetada. La escuela de pronto amaneció ayer llena, primero con pintadas de un sector, después con afiches de otro sector. No estamos respetando las escuelas, Omar. No está hecho el protocolo, hay cosas que todavía no se Sí. están muy claras y sin embargo, no. A ver, estos lugares deberían ser respetados desde la publicidad política, desde la pintada de paredes. Sin embargo, lamentablemente, mira cómo la han dejado. Nosotros los vecinos nos han llamado porque en realidad había mucha indignación en la comunidad al ver que de pronto una Sí. escuela, un establecimiento educativo, y Sí, no sé si Fabián. será la única, pero sí. Vamos a hacer una apuesta. Pedimos que cualquiera que haya eso vaya a blanquear y le damos una buena noticia a la comunidad y a las autoridades docentes, todos que vayan a blanquear. En una de esas mañanas tenemos la buena noticia de decir que blanquearon nuevamente y respetaron la escuela. Y también otro lugar similar que se presentó allí. ¿Se acuerdan que en algún momento se cayó la pared de Avenida Ejército del Norte entre Italia y Chile aproximadamente, donde están los contenedores, creo que pertenece todavía al Liceo Militar Gregorio Arauz de la Madrid, por allí, Sí, cerca sí, del sí. barrio de Gladys La Bomba? Bueno, habrán respetado porque se levantaron paredes prácticamente con ladrillo a la vista. No sé si, espero que la hayan respetado, ¿no? Porque es una pared nueva, espero que no se haya pintado. Pero la apuesta es, Fabián, vamos a ver si se pueden blanquear nuevamente las paredes de la escuela. ¿Le parece bien? Sí, claro. Ese es el sentido de Bien. movilizar este móvil y también decir, respetemos las escuelas, que no se avance sobre ese lugar, ¿eh? Bien, ya hablemos con usted en otro lugar.